diputada Pilar Porras Zúñiga, diputada representante del Partido de Liberación Nacional y también de los cantones del norte del país, San Carlos, Zarcero, en fin, unos cantones pues bastante ricos del país y que, como todos los cantones rurales, pues están ungidos también de ayuda. Así es que vamos a hablar con doña Pilar sobre las reuniones que ha tenido con diferentes directores de escuelas y colegios para ver las necesidades en las escuelas y también un proyecto que viene a favorecer la clase media, especialmente las personas que están en busca de casa propia. Muy buenas tardes, doña Pilar, bienvenida. Buenas tardes, muchas gracias. Efectivamente, bueno, hemos venido recorriendo diferentes zonas de San Carlos, también de Zarcero y, bueno, de la zona fronteriza, aunque ahí está también inserto el Cantón de los Chiles, pero bueno, como educadora a mí me interesa mucho la parte social, hemos venido tratando de ayudar, hay muchísimas necesidades, sobre todo ahora en la parte de infraestructura. Bueno, ahora recientemente que se aprobó el fideicomiso escolar, que son alrededor de 165 millones de dólares, estamos muy contentos y contentas en la zona porque vamos a tener 4 nuevas instituciones y precisamente en zonas muy alejadas, zonas alejadas y zonas fronterizas, realmente es una inversión bastante grande la que vamos a tener, alrededor de 4 millones de dólares, que obviamente pues eso va a reforzar mucho la parte educativa. Lastimosamente, y usted lo mencionó, diciendo que son cantones muy ricos, sí es cierto, hay mucha riqueza. El caso de San Carlos y de Zarcero, nosotros producimos más del 70% de lo que se come en este país. San Carlos exporta, por decir algo, aquí a San José, 125 millones diarios en leche, pero también es un cantón que tiene mucha pobreza, al igual que otros cantones de la zona. La riqueza está mal distribuida y vemos, por ejemplo, me tocó que visitar hace unos días la comunidad de Copevega de Cutris. Cutris es el distrito más grande de este país, ubicado en el cantón de San Carlos, en donde solamente en una institución habían 40 jóvenes que no podían ir a clases porque no tenían uniformes. No necesariamente se les obliga a ir con uniformes, pero obviamente pues el resto de sus compañeros, ellos se sienten mal. Muchachos que iban con sandalias, por ejemplo, y que bueno, todos y todas sabemos que los diputados y diputadas no manejamos recursos, pero que gracias a veces al apoyo de la empresa privada, y en este caso de una empresaria de acá de San José, se le pudo llevar uniformes. Cualquiera diría, bueno, pero ¿y eso qué? Bueno, pero son 40 familias que de una u otra forma le logramos solventar esa necesidad, ¿verdad? Yo creo que en la parte social hay mucho que hacer y por más que uno quiera y el máximo esfuerzo que se pueda hacer, siempre quedamos debiendo. Me llama la atención, bueno, eso que usted menciona, doña Pilar, en cuanto a la distribución de la riqueza. San Carlos, cantón bellísimo, Zarcero también, con recursos increíbles para salir adelante, pero sin embargo también usted participó en la inauguración de una iluminación, un pueblito. Háblenos de eso porque pues, también es importante que la gente lo conozca. Claro, hay que decir que estamos en pleno siglo XXI y hay una gran necesidad, hay una gran carencia de las necesidades básicas. Algunos aquí en San José no se podrán imaginar que existan en estos momentos comunidades que no tienen acceso ni al agua ni a la luz. En el caso de electrificación rural, el Ministerio de Bienestar Social y Familia, a través del ministro don Fernando Marín, ha depositado realmente pues muchísimos recursos y ha dado la confianza al Cantón de San Carlos, exactamente a la Cooperativa de Electrificación Rural, Copelesca RL, para poder electrificar la zona fronteriza. Hace unos días sí estuvimos en la comunidad de Remolinitos, no pudimos pasar por la trocha, solo pudimos hacer un espacio y luego tuvimos que irnos por el río San Juan y ahí se hizo una inversión de 70 millones de colones para llevar electrificación a las creo que 42 familias que viven ahí y realmente había que ver las caritas de asombro de la gente, de ver un bombillo encendido, de saber que esa noche iban a poder tertuliar, como decimos en nuestra zona, de que iban a poder tener una olla arrocera, escuchar música en la escuela, tener acceso a una vida diferente, que en otros lugares es los educadores y educadoras pues están acostumbrados a trabajar con un equipo sonido, con una grabadora.
pero para muchas de estas familias eso era toda una novedad, ¿verdad? Yo creo que son grandes esfuerzos que se han venido haciendo y que hoy por hoy obviamente pues eso cambia en la forma de vida y lleva muchísimo mayor comodidad a la zona. Doña Pilar, también tenemos un proyecto de ley muy importante para la clase media, para todos los amigos y amigas que nos ven, que fue dictaminado por la Comisión de Económicos y fue consensuada con el Ministerio de Vivienda precisamente para el acceso de la clase media a créditos en condiciones más favorables. Dichosamente sí, sabemos que la clase media no es objeto o no era objeto, ¿verdad?, de financiamiento, y lo que el proyecto prevé es que todas aquellas familias que tengan un salario alrededor de hasta 2 millones de colones puedan ser objeto de crédito a través de la banca y de las entidades que trabajan en la parte de vivienda y que puedan accesar para poder comprar o ya sea una casa o comprar un lote y poder construir, ¿verdad? Esto tiene financiamiento, bueno, el 5% van a tener los bancos y también tienen el aporte de empresas privadas. Yo creo que es una gran oportunidad porque hemos visto que hay una baja en lo que son los procesos de construcción y es precisamente porque las personas que califican dentro del sector muy pobre, bueno, tienen acceso a un bono, ¿verdad? Claro. Los que tienen muchos recursos, bueno, ya sabemos que tienen la posibilidad, no necesitan, pero hay la mayor cantidad de la masa de población es clase media, ¿verdad? Y entonces por los salarios no calificaban. Ahora ya tienen la oportunidad de poder, porque la verdad que alguien que gana 2 millones de colones es imposible que va a poder construir sin ningún aporte. Yo creo que este es un gran proyecto, ¿verdad?, que va a llegar a solventar una gran necesidad que tiene el país de vivienda. Yo, doña Pilar, muchísimas gracias por compartir con nosotros.